Yo trabajo ahí. Lo que nos garantiza esto es que cuando venga el puño sale todo. Esto lo echas fuera del cuerpo, ¿no? Si tú tienes la mano de brazo, cuando te hagas el brazo, lo pones aquí, lo tienes. Eso lo metes, que lo expulsa al exterior. No se trata de hacer cosas así, ni hacer vueltas para acá, para empujar para allá. No, no, solamente es que el brazo os proteja. Esto es suficiente. ¿Verdad? Y fin. La otra mano no va a coger, la otra mano lo que hace es contactar. Contacta. Y ahora cuerpo relax, derecho, baja. Baja toda la cadera, baja. Relax, no coges si quieres. No coges. Ahora colocamos la posición de poteriche, de dos hacia adentro. Para que él no pueda venir a golpearme. Si yo de aquí girar en este sentido, puede llegar. Entonces, en este sentido no puede. Una vez que ya hemos hecho esto y no me puede golpear, hay que darle una salida al conflicto. No hay que lastimar, no hay que seguir insistiendo para tratar. Ya no lo dejamos aquí. Fin de proteger, relax para bajar. Potegéis y para que no pueda golpearos. Ya no. Entonces dejamos. El aikido de los sensei se trata de darle una salida a los conflictos, no de ganar. El aikido no va de luchar para ganar a otro. ¿Ya? Va de precisamente aprender a no tener que luchar para que el que se levante sea un amigo, ¿no? Esa es la idea un poco grande de Aikido. Entonces, el brazo este no es como encarte cosas así para. No, no tiene nada que ver con esto, solamente protege tu cuerpo. Mismo tiempo, va la pierna contraria, ahí va. Protege desde lo suave, porque esto no requiere ninguna fuerza, tú colocas. Lo que pasa es que la mano no tienes que empezar muy atrás porque no vas a poder, la mano empieza bastante delante para colocarse.